Seguridad es el derecho básico de todo ciudadano. Seguridad para su integridad física y sus bienes personales. Por eso hoy se expresa como una de las demandas más importantes que se está dando y que corta a todos los sectores sociales. La inseguridad, inclusive a quien más golpea es a los que menos tienen. Son quienes caminan por lugares inseguros para ir a trabajar y son robados o violadas. Los chicos, los adolescentes que pueden ser robados sus celulares en cualquier lugar de la ciudad y a cualquier hora. Desde el delito más simple, que es el arrebato a una mujer de mucha edad que se la empuja en la calle para robarle su bolso, hasta el delito más complejo del narcotráfico y de la droga. Por eso, primero, una policía profesionalizada, moderna, con tecnología, con salarios acordes a la función que presta, una policía de proximidad al ciudadano, una policía que tenga una fuerte conducción civil, que todos los días dé directivas claras de dónde hay que actuar con el delito, ante un delito que se mueve. Por eso hay que tener comisarías en condiciones y destacamentos móviles, y por eso una policía que no esté para cuidar presos ni emitir certificado de vecindad, sino que esté patrullando las calles, previniendo el delito. Y no hay política de seguridad posible si no hay participación ciudadana, es decir, que el vecino puede jugar un rol fundamental en foros ciudadanos donde los vecinos, con el Ministerio, los funcionarios del Ministerio de Seguridad y con la policía, dialoguen y busquen las herramientas fundamentales para combatir todos los días el delito. Bueno, yo decía antes, yo con mi familia pude ir a vivir a la casa propia cuando yo tenía 11 años, es decir, viví 11 años en la casa de mi abuelo. Y pude ir porque mi papá había progresado y ya era de vendedor, había sido jefe de ventas y pudo acceder al crédito hipotecario y por eso pudimos tener nuestra casa. Ahí tenemos que trabajar. El Estado provincial tiene que trabajar muy activamente para ofrecer soluciones habitacionales. Casi un tercio de la provincia de Santa Fe tiene déficit habitacional. Primero, fondear un presupuesto año por año de 3-4% para dos ejes fundamentales: para los sectores populares, la construcción de viviendas sociales, y para los sectores medios, subsidiar tasas de interés y tener las garantías que puedan ayudarlo a conseguir ese crédito que hoy tiene fuera del alcance de la mano, muchas veces a parejas jóvenes que pueden pagar una cuota, pero que tienen el crédito muy lejos de sus posibilidades. Por eso vamos a transformar la de actual dirección de vivienda en ministerio, porque no para engrosar la planta burocrática, sino para permitir una respuesta eficaz a esta demanda importante que tiene la población, creando un banco de tierras y garantizando, tanto en la construcción de viviendas sociales como en apoyar, en subsidiar tasas a los créditos, para darle accesibilidad a una solución a un problema que se presenta con mucha gravedad. La educación es la mejor política social, es la política social por excelencia, porque es la que iguala, es la que garantiza el progreso. Por eso todo lo que invirtamos en educación es justamente eso, una inversión, es una posibilidad que se da de desarrollo. Por lo tanto, nosotros creemos que esta etapa que se ha avanzado, en donde la ley de paritaria significó que el docente pueda sentarse con el Estado provincial a discutir mejores condiciones para desarrollar sus tareas, de la construcción de algunas escuelas, pensamos que hay que darle un fuerte impulso yendo más abajo. Estamos diciendo de que hoy quien tiene dinero puede mandar a su chico a un jardín maternal de 3 y 4 años, quien no tiene dinero no. Nosotros vamos a garantizar que todos puedan tener un jardín maternal de 3 y 4 años. Vamos a garantizar que todos los chicos en la escuela primaria puedan tener una netbook, porque hoy quien
chico llega a su hogar de clase media o clase alta, tiene las computadoras para jugar o para estudiar. Quien no tiene dinero no lo tiene. Entonces, garantizar una NetBook a cada chico, como lo hizo Uruguay en el Plan Ceibal, creemos que es fundamental. La formación docente, la transformación permanente de la currícula, garantizando la educación técnica, garantizando la combinación de la teoría con la práctica y la construcción edilicia y mantenimiento de edilicia permanente, tienen que ser todas estas medidas juntas las que vayan aumentando, garantizando una educación de calidad desde los 3 hasta los 17 años. Dignifica al hombre. Para los socialistas el trabajo es fundamental, para nosotros la generación de empleo digno y decente es clave, es una de las demandas junto con la vivienda y con la seguridad que aparece en cualquier lugar de la provincia. Por eso queremos apuntar al lugar que es el mayor generador de empleo, que son las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Campo. Son las pymes las que generan el 74% de la mano de obra. Hay que apuntalar su desarrollo en 3 aspectos centrales, y eso es el deber del Estado. El primero, en el crédito, que hoy es inaccesible, para posibilitar la inversión, para posibilitar el crecimiento de las pymes. El segundo es el tema de la innovación tecnológica. En un mundo de las guerras comerciales hay que innovar permanentemente. Y el tercer aspecto es la comercialización. La nueva dimensión del mercado interno es el Mercosur, y es posible, como lo están haciendo muchas industrias en Santa Fe, exportar a muchos lugares del mundo. Por eso creemos fundamental en estos 3 aspectos colaborar, ayudar, estar al lado de las empresas, de las pymes, tanto en el crédito, en la innovación y en la comercialización. Diciendo agua y luz para todos, estamos diciendo terminar con las zanjas, estamos hablando de saneamiento, de salud, garantizarle a los rosarinos y a las principales localidades del interior que las cloacas lleguen y que dejen de ser un mal recuerdo la zanja y la falta de cloacas, que exista la presión de agua suficiente en cantidad y calidad de agua potable en toda la provincia. Y para eso nuestro compromiso en construir los acueductos necesarios para eso. Seguir invirtiendo en la empresa provincial de la energía, profundizar las inversiones para que la demanda que hoy se tiene, que llega a momentos picos, en momentos del verano, pueda ser abastecida, satisfecha, y la gente muchas veces no padezca los cortes que todavía padece el pequeño comerciante que pierde mucho de sus ganancias, o las vecinas y vecinos de muchos barrios de la ciudad. Por eso el tema de los servicios públicos deben tener un fuerte sentido social y deben darse con un carácter diferente a lo que se dio en el pasado. Vivimos el pasado estatista que cayó ante la desregulación absoluta y la privatización, que fue un fracaso. Tenemos que ir a un nuevo momento donde los servicios públicos sea el ciudadano el punto de partida y el punto de llegada del servicio público. Por lo tanto, vamos a plantear por ley la reformulación de los marcos regulatorios, donde existan entes de control con fuerte participación de los ciudadanos, donde existan audiencias públicas donde el ciudadano garantice que las tarifas que se le cobren sean tarifas justas y razonables, y donde existan tarifas sociales para los que menos tienen, para que todos puedan pagar con un servicio que sea universal.